Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto cuando son las 2:34. Saben que nos gusta que esta sea su casa, nos gusta escuchar sus opiniones, ya sea a través del correo electrónico, ya sea en directo. Y hoy es un día en el que pueden hacerlo. El 986-900-924 es el número de teléfono al que pueden llamar ya cuando lo deseen para hablar con el concejal. A lo mejor espérense un minuto porque antes quiero hacer un anuncio o simplemente un recordatorio. Lo venimos recordando y anunciando tanto en Radio Vigo como en local. Vigo, así como en otros medios de comunicación, desde que desapareció el pasado viernes. Hablamos de Miguel, ese joven de 24 años que continúa desaparecido. Recuerdo los datos, desaparecía el viernes en torno a las 4 de la tarde de su casa de O Calvario. Iba sin móvil, sin documentación, sin teléfono y sin dinero, con manga corta, una camiseta de manga corta blanca y un pantalón gris. Sus amigos en principio no conocen su paradero y se le está buscando tanto en Vigo como otros lugares de Galicia. Su familia pide la colaboración ciudadana para encontrar a Miguel, a este vigués que además necesita medicación y que está en principio totalmente incomunicado y en principio también sin dinero. Miguel, el 112, como veían, es el número de teléfono al que pueden llamar si tienen algún dato o alguna noticia sobre este joven vigués. Dicho esto, que pueden encontrar también la foto de Miguel a través de nuestras redes sociales y en vigovirtual.com, esa página web del grupo Radio Vigo. Dicho esto, decía, ahora sí abrimos líneas telefónicas y saludamos a nuestra invitada, que no es una concejala habitual en este plato abierto, así que la saludamos con doble felicidad, Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, encantada de Bueno, estar aquí. y nosotros estamos encantados con Ángel Rivas y con David Regades, que sobre todo son los dos concejales más asiduos de este plato, porque también son los que reciben más llamadas porque sus áreas así lo requieren, pero nos gusta también ver caras nuevas y espero que a ustedes también les gusten y aprovechen la ocasión y nos llamen 986-900-924, la teniente de alcalde y concejala de urbanismo Carmela Silva, además de muchos otros cargos, tanto en el ayuntamiento como fuera de él, que hoy no vamos a tratar. Carmela, sé que estás al 100% estos días, porque nos falta el alcalde Pues físicamente sí. presente porque está en Bruselas, así que te agradecemos el doble que estés aquí. Te hemos visto hoy, por cierto, en ese Centro Galego de Fotografía, que nos queda 3 meses, ¿no?, para abrirlo, porque por lo que he entendido. Sí, ya está la adjudicación. En 15 días probablemente se iniciarán las obras y se finalizará ya todo el proyecto del Centro de Arte Fotográfico. Y en marzo, abril, pues podría iniciarse el procedimiento para iniciar la actividad. Por lo tanto, otra muy buena noticia para nuestro casco bello, ¿no? Hablaremos de ello más ampliamente porque estoy segura de que las fotografías, ver todo ese archivo fotográfico en ese edificio merecerá la pena. Pero antes vamos a empezar a responder llamadas. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Bueno, ya era hora, que estuviera una mujer ahí, sí señor, Di ya que he citado, pero bueno, una mujer siempre. Nada, yo le quería preguntar a la concejala, bueno, aparte de que veo que está haciendo un trabajo buenísimo en el Casco Bello, está precioso y bajaba por allí y la verdad que da gusto ver todas aquellas calles nuevas. Y quería preguntarle para cuándo iban a empezar la famosa escalera esta mecánica, porque la verdad que subir aquellas escaleras cuesta un montón. Pero es un buen ejercicio, Mari Carmen. Y muchísimas gracias. Un abrazo. Cuéntanos, Carmela. La verdad es que es un buen ejercicio, ¿no? Pero en un mundo como este, en Vigo, en Galicia, donde hay tanta gente mayor, la verdad es que subir esa escalera es tremendo, ¿no? A veces es imposible para gente de edad. La escalera estará en funcionamiento en el próximo año. O sea que muy pronto todo el conjunto de las ciudadanas viguesas y vigueses, ¿no? Pero sobre todo los mayores podrán acceder desde la Puerta del Sol hasta la Plaza do Rei por una escalera mecánica y eso facilitará mucho la vida. Aparte de que va a ser una escalera que va a ser un elemento de modernidad en la ciudad también, ¿no? Bueno, además recuerdo cuando nos enseñabais el proyecto a los medios de comunicación que para los que queramos seguir haciendo ejercicio habrá todavía tramo de escalera normal, de manera que podremos seguir subiendo andando, aunque creo que van a ser pocos los que lo Sí, elijan. bueno, en Vigo la verdad es que eso de hacer ejercicio es fácil, ¿no? Vivimos en una cuesta, así Sí. que va a seguir siendo posible hacerlo, sí. Seguimos respondiendo llamadas, Carmela. Paco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Yo cuéntenos. quería comentarle a Carmela que esta semana, creo que fue antes de ayer, la escuché en el Club Faro de Vigo, que vino el señor Jáuregui
a dar una conferencia y le escuché al alcalde hablar y, bueno, de alguna manera presumir de que nuestra ciudad es la menos endeudada de España, y me imagino que debe ser verdad, porque esto podía ser contrastable y entonces, bueno, quedaría muy mal el alcalde si mintiera. Entonces yo me pregunto, con todo lo que llevamos hecho en esta ciudad, con tener la ciudad más importante del noroeste de España, ¿cómo se puede tener una ciudad tan poco endeudada o casi nada endeudada? Porque lo tiene dicho el alcalde, que excepto Bilbao, que va por encima nuestra, nosotros somos el número dos. Y digo yo que cómo puede, yo sé que el alcalde es economista y que la concejala de Hacienda creo que también, digo yo, habrá que, perdón de la expresión, hacer bolillos para mantener esta ciudad en estos niveles. Y también le diría que ya, siendo verdad como creo que es, ya le gustaría al señor Montoro tener este equipo para que no nos engañara tanto como lo hace. Nada más. Gracias, Paco. Un saludo. Bueno, pues es cierto, ¿no? No solamente somos la ciudad menos endeudada de España, porque Bilbao no se puede contar en relación al resto de las ciudades, porque tiene otro régimen fiscal distinto el País Vasco. Somos la ciudad menos endeudada de España, son datos del Ministerio de Economía y Hacienda que dirige el señor Montoro, y por lo tanto en la página web de ese ministerio se puede ver este dato que damos, que es absolutamente cierto. No solamente eso, sino que también tenemos el régimen fiscal más barato de toda España. Nuestra política fiscal es la que grava menos a los ciudadanos con impuestos, tasas y precios públicos. De hecho, este año hemos hecho un nuevo esfuerzo, que es el de congelar todos esos impuestos, tasas y precios públicos. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace gestionando muy bien el dinero de los ciudadanos. Nosotros siempre nos preguntábamos qué ocurría antes, porque lo cierto es que éramos una ciudad que estaba endeudada, que tenía una política fiscal mucho más gravosa que la que tenemos ahora, y además pues no se veía ningún tipo de inversión en la ciudad, ¿no? Hoy es todo lo contrario. Los datos económicos son extraordinarios, somos un ejemplo. El señor Montoro pone a Vigo de ejemplo, y hombre, ya tenemos que ser un buen ejemplo para que un ministro de otro partido político, del Partido Popular, nos ponga como ejemplo, pero es que además invertimos. La gran pregunta es qué hacían otros gobiernos, ¿no? ¿Por qué tenían una política fiscal más gravosa y además no invertían? Es algo inexplicable. Siempre les preguntamos, oiga, explíquennos qué pasaba hasta ahora, ¿no? Luego, lo cierto, es verdad que la concejala de Economía y Hacienda es una gran concejala, que es doctora en Economía, y que tenemos un alcalde que es catedrático en Economía, y por lo tanto es cierto, son grandes técnicos, pero sobre todo son buenos políticos y gestionan bien el dinero de los ciudadanos. Vaya, que todo ayuda, ¿no? Todo ayuda, sí, todo ayuda. Carmela, seguimos respondiendo a preguntas. 986-900-924. Les recuerdo el teléfono, aunque lo pueden ver ya en sus pantallas, para que le pregunten a Carmela Silva, en este caso, todas las dudas, quejas, sugerencias, cuestiones, todo lo que a ustedes les apetezca. Saben que tenemos este ratito y hasta que sean las 3 de la tarde, pues para que haya una comunicación directa entre ustedes.